Hola, soy Yasmina Guamaní. Bienvenidos a una nueva edición de Sodexo al Día. Arrancamos el programa con una noticia que nos llena de orgullo, porque fuimos parte de un evento muy importante donde abordamos nuestras buenas prácticas en gestión humana. ¿Quieres saber cuáles son? Pues presta atención a la siguiente nota. ¡Adelante! La exposición que tuvimos en esta conferencia tan importante de recursos humanos para Perú, pusimos el nombre de Sodexo primero como una organización centrada en las personas. Contamos todas las cosas y las actividades que hicimos en la pandemia para sostener a nuestros equipos, para seguir poniendo en el foco en desarrollar a nuestra gente. Hemos podido a través de nuestras propias experiencias dar a conocer todas las estrategias que como equipo de recursos humanos venimos gestando. Hacemos todas esas actividades no solamente por el cómo, sino el para qué. El para qué vienen a ser nuestras personas, que son nuestro propósito. Y seguimos trabajando y generando estrategias para llegar a más personas y seguir trabajando en la cercanía hacia ellos. Queremos primero contribuir con un mundo mejor. Y para contribuir con un mundo mejor y un país mejor, debemos empezar por nosotros mismos, porque realmente creemos en las personas, porque creemos en el desarrollo, porque queremos contribuir fielmente con el propósito de nuestra compañía. Qué orgullo poder demostrar que la familia Sodexo está comprometida con el desarrollo y bienestar de todos y todas sus integrantes. Somos calidad que deja huella. Hola, soy David Machuca. Nos encontramos en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, donde se realizó la ceremonia del Premio de Desarrollo Sostenible 2022, en el que fuimos ganadores de la categoría Gestión Ambiental y en el que obtuvimos la mención honrosa en acciones frente al cambio climático. Adelante para conocer más detalles. Hola, ¿qué tal? Estamos súper contentos porque por segundo año consecutivo hemos sido premiados por la SNMP como mejor programa de gestión ambiental. Sin duda, este reconocimiento nos motiva a seguir trabajando justamente en desarrollar una cultura medioambiental en la compañía para el beneficio de nosotros como colaboradores, también para nuestros clientes y proveedores. Hola, ¿qué tal? Estamos acá en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energías y hemos obtenido esta mención honrosa en las acciones frente al cambio climático. Quiero comentarles que como Sodexo tenemos un compromiso al 2025 de reducir nuestras emisiones de carbono en 34%. Y tenemos cuatro iniciativas realmente que nos van a ayudar a cumplir este objetivo, ¿no? Una primera es tener un abastecimiento responsable, donde hay una serie de iniciativas dentro de este paraguas. La segunda es cómo tenemos una alimentación sustentable. La tercera es cómo reducimos nuestros residuos. Y la cuarta es cómo gestionamos nuestra energía. Gracias a estos cuatro ejes y estas cuatro iniciativas, vamos a poder cumplir al 2025 esta reducción. Hola a todos y todas. Hoy estamos muy contentos porque hemos recibido el premio a Mejor Gestión Ambiental de Proveedores de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía por nuestra iniciativa de medición de huella de carbono. En Sodexo estamos comprometidos con la mejora de la gestión ambiental. Tenemos muchas iniciativas que aportan muchas actividades como la medición de huella de carbono a nivel no solo de país, sino a nivel mundial. Este año vamos a continuar con la medición de huella de carbono ampliando más contratos para poder así reducir ese impacto al medio ambiente. ¡Qué orgullo ser parte de una empresa que cuida su impacto en el planeta y en la calidad de vida de las personas! En Sodexo creamos un mejor día a día para todos y todas. Cerramos el programa con una noticia que nos llena de orgullo y nos motiva a seguir dándolo todo por el Perú. Y es que hemos sido reconocidos en cuatro categorías en los premios ESG y Sostenibilidad de Semana Económica. ¡Adelante con todos los detalles! Hola a todos y todas. Esta semana tenemos excelentes noticias para cada integrante de esta gran familia. Hace poco se llevó a cabo la primera edición de los premios ESG y Sostenibilidad de Semana Económica, en los que Sodexo fue reconocido en cuatro categorías. Para comenzar, obtuvimos el primer lugar en la categoría Buen Gobierno Corporativo, donde destaca nuestro programa global de responsabilidad corporativa Better Tomorrow, el cual consolida nuestra estrategia de sostenibilidad a través de 9 compromisos con metas claras para el año 2025. Asimismo, gracias a nuestro trabajo responsable y sostenible, obtuvimos el tercer lugar en las categorías de producción y consumo responsable, impacto social, así como en liderazgo sostenible, categoría que tuve el honor de compartir con líderes de gran trayectoria de reconocidas empresas del mercado peruano. Indudablemente, esto es fruto del arduo trabajo, la constancia, consecuencia y dedicación que día a día demuestra cada uno de ustedes
que integran los casi 8.000 hombres y mujeres en costa, sierra y selva, quienes hacen suyo nuestros valores y el ADN de Sodexo y lo llevan a sus vidas, al seno de sus familias, para allí construir una mejor organización para un mejor país. No podría sentirme más orgulloso de este gran equipo, de ustedes, porque no se trata de lo que hacemos, sino de por qué lo hacemos. En Sodexo somos calidad de vida que deja huella. Vamos por más. Felicitaciones, familia Sodexo, por este gran trabajo. Gracias a todos y todas por demostrar día a día su ADN Sodexo y su espíritu de equipo, servicio y progreso. Sigamos dejando huella. No hay duda que juntos podemos todo. Soy Bruno Gadea y antes de despedirnos, les recordamos que en Sodexo tenemos tolerancia cero a todo comportamiento o acto de discriminación, acoso y corrupción. Por ello, ponemos a tu disposición la línea ética Speak Up, nuestro canal de denuncias anónimo, confidencial, directo y gratuito, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Nos reencontramos en una próxima edición de Sodexo al Día, el noticiero que nos acerca, porque juntos podemos todo.